Hola qué tal aquí les traigo el unboxing de Pack to the Future la trilogía en 4K con la edición de la patineta eh, que levita como ven este es el limited edition gift set aquí tenemos la caja no es una caja muy muy fuerte la verdad se daña bastante fácil pero bueno pues aquí podemos ver lo que contiene son las tres películas en 4K y Blu-ray todos los extras que contiene. Por abajo nos dice los idiomas. Ahorita se los vamos a mostrar para que los chequen. Ahí los tienen. Y bueno, ahorita sacaremos todo de esta edición. Bueno, pues aquí ya lo tenemos fuera de esta cajita, como ven. Vamos a irlo sacando cada parte para que puedan checar todo lo que contiene. Esta es la película y bueno pues como ven no es una gran caja pero bueno por lo menos protege eh, estas dos cosas que tenemos aquí bueno pues aquí tenemos eh, lo que viene siendo las instrucciones y todo esto y las precauciones de, de esta patineta skateboard aquí ya la tenemos El skateboard como ven aquí está Eh, la parte de aquí donde levita pues viene protegido para que no se raye este este acrílico como ven si sí está gruesecito ven ahí nos dice 35 aniversario y bueno pues técnicamente aquí nada más lo que se hace es colocar esta patineta y como ven queda levitando y cuando uno lo mueve, pues ahí sigue levitando exactamente. Bueno, pues aquí ya tenemos la edición fuera de su empaque. Este, como lo ver, es bastante brilloso, tiene relieve en todo el título y en The Ultimate Trilogy. Aquí arriba también tiene detalle, como ven, de relieve. En la espina, igual. Bueno, acá okay, ya tenemos el, el Digipack o Digipack, como se le, se le puede manejar. Y aquí está lo que contiene. Bueno, pues aquí ya está fuera de, también de su empaque. Como ven, esto es todo lo que contiene esta edición. Aquí tienen los extras. La segunda parte, ahí pueden checar los extras que contienen también. La tercera y los bonus extras. Vamos a ir checando estos discos para ver cómo qué es lo que contienen. Y sus menús. Comenzamos con el menú del 4K. Bueno, pues aquí ya tenemos el menú. Vamos a checar los audios que contiene. Serían estos. Subtítulos. Y los extras. Y bueno, ahora sigamos con el... Blu bueno, aquí ya tenemos el menú del Blu-ray. Como ven, estos son los audios. Subtítulos. Y los extras. Que serán los mismos que venían en el 4K. Sí, exactamente. Y bueno, sigamos con la película 2. Bueno, pues aquí tenemos ya el menú de la segunda película en 4K. Como ven, estos son los audios que contiene. Los subtítulos. Y los extras. Sigamos con el Blu-ray de la segunda parte. Bueno, aquí ya tenemos el menú de la segunda parte, el Blu-ray. Audios. Subtítulos. Y los extras. Ahora seguimos con eh, la tercera parte, el 4K. Bueno, aquí ya tenemos el menú de la parte 3. Aquí están los audios. Subtítulos, como ven ahí tiene varios comentarios también que la 1 y la 2. Y ahora chequemos los extras. Que serían estos. Bueno, aquí ya vamos a checar el menú del Blu-ray de esta tercera parte. Algo que también no les comenté, que bueno que aquí ya notaron. Son todos los discos tienen arte, tanto el 4K como el Blu-ray. Y bueno, checar este menú. Bueno, aquí ya tenemos el menú. Eh, como ven, estos son los audios. Subtítulos. Y aquí serían los extras. Que serían obviamente los mismos que venían en el 4K como ha sido en estas ediciones. Y bueno, pues aquí ya tenemos el bonus disc con las características extras. Como ven, es un Blu-ray. Ahí ven ese arte que está bastante original y muy padre. Chequemos qué es lo que contiene. Bueno, pues aquí ya pueden checar todos los extras que contiene. Y estos serían los audios que traería, aunque pues bueno, aquí nos dice que español. Solo están eh, disponibles para algunas cosas como las series animadas, me parece. Y subtítulos serían todo esto. Bueno, de la serie animada serían estos dos episodios que son los que nos, nos ponen aquí. Y bueno, pues en sí sería todo de este menú. Y bueno, pues sería todo. Espero que les sirva este unboxing y hasta el próximo.